We can do it in half an A-press. To do that, hace unos años, sin saber cómo terminé ahí, estaba viendo un video de Super Mario 64 creado por Panenkoek 2012, en el cual explicaba cómo conseguir la estrella Watch for Rolling Rocks oprimiendo un botón 0.5 veces. Por alguna razón me quedé completamente enganchado, y llegó un punto en el que Bato comienza a explicar que en Mario 64 existe algo que denominaron universos paralelos, y cómo funcionan. Justo en ese punto nació la idea de este video, y de hecho estuve debatiendo por algo de tiempo si hacerlo o no, ya que la explicación del funcionamiento del truco del cual voy a hablar hoy puede llegar a confundir más que ayudar. Y aprovechando que en los últimos meses el tema multiversal es popular, justificar la explicación de ese truco como un tipo de realidad alterna creada por el principio de superposición cuántica podría intrigar a más de uno. Y vaya que actualmente yo creo que hay más gente que le intriga eso a cosas cliente-servidor e infraestructura de red. Y rápidamente, si te interesan los trucos en general, ven a darte una vuelta a mi canal de Twitch. Si tienes suerte, me verás realizando uno que otro truco en vivo, explicando y contestando dudas. Y ya sabes, el link te lo dejo en la descripción. Por lo general, estoy jugando Halo Reach y rompiendo el juego a más no poder. A tan solo unos meses de la salida de Halo Reach el 12 de julio de 2011, Top Ten Series publicó un video donde un extraño glitch ocurría. Y curiosamente, su explicación sería dada por dos jugadores expertos en trucos y brincos dentro del juego, ya que ese mismo día, Plasma Napkin junto con HP Wombat liberaron un video en el canal de JumpYard TV en el cual hablaban de un nuevo truco al cual le habían puesto por nombre Paradoxing. También existió una publicación en el foro jumpers.org. El problema es que dicho foro dejó de existir y casi nada se encuentra en la Wayback Machine, así que no pude rescatar exactamente lo que decían en esa publicación. Pero dejando eso de lado, Plasma Napkin cuenta que tanto él como Wombat estaban pasando un rato en Forge, intentando realizar algunos trucos y saltos, pero algo extraño pasó. Al intentar un brinco al mismo tiempo, por alguna razón ambos salieron volando, justo como los dos Warhawks que vimos en el video de Top 10 Series. Así que, como todo buen jugador, no se quedaron con la duda, se pusieron a investigar, y después de un rato descubrieron lo que estaba ocurriendo y cómo poder replicarlo. Así que lo que ves en pantalla es el Paradoxing, y aunque visualmente es muy parecido al Butterfly de Halo 2, créeme que es algo completamente distinto. Puede que lo conozcas como el lag. Y en efecto, el lag puede causar lo que ocurre, por ejemplo, en Halo Infinite, que es el desync, en español desincronización. Pero lamentablemente, el lag no es la única causa del desync, ya que puede haber otros factores involucrados para que esta desincronización ocurra, como pueden ser la infraestructura del servidor o la lógica de cómo trabaja. Y la manera más común en cómo tú puedes experimentar este desync es cuando, por ejemplo, te matan a través de alguna pared, te llegas a teletransportar o tus golpes no se registran. Todo esto es culpa de una desincronización entre el cliente, que puede ser tu PC o tu consola, y el servidor, que básicamente pues ya es Xbox. ¿Y todo esto para qué?, te estarás preguntando. Pues es para explicar el truco. Y sí, todavía falta un poco más. Entrando un poco al funcionamiento del juego, Halo realiza cálculos de movimiento dentro de tu consola, pero la posición en la cual te encuentras debe de ser validada por el servidor y replicada en las demás consolas. Por ende, esta misma puede ser distinta entre tu consola y la de otra persona, o sea que existe una desincronización, y esta, como te dije, puede ser causada por el lag u otros factores. Ahora, si comparamos esto burdamente con el principio de superposición cuántica, el desync entonces crea dos versiones de lo que está ocurriendo, ya que localmente te encuentras en un lugar, pero para el servidor o para el otro jugador estás en realidad en otro, y no se sabría cuál de las dos posiciones es la correcta hasta el momento que te matan o realices una acción que obligue el juego a actualizar tu posición de manera forzada. En ese caso, se supone que quien tenga mejor conexión sería el resultado correcto, pero a veces los servidores simplemente trabajan mal y la conexión no es la que determina el resultado. Y entonces el truco de Paradoxing se aprovecha de esta desincronización, de dos realidades paralelas en donde ambos jugadores están uno arriba del otro y al mismo tiempo debajo, lo cual genera una paradoja que los hace elevarse hasta que esta desincronización termine,
Usando este pequeño clip como ejemplo, te muestro. Tenemos al jugador 1 adelante y al jugador 2 atrás. El jugador 2 camina, brinca sobre él y ahora el jugador 2 se encuentra enfrente y el jugador 1 se encuentra detrás. Después, cuando el jugador 2 llega a la pared, ambos brincan y empiezan a volar. Pero únicamente esto es lo que el jugador 2 percibe en su consola. Porque para el jugador 1, lo que ocurre es que él nunca se quedó atrás. Para él, el jugador 2 nunca brincó, y por ende, él sigue enfrente. Aquí te muestro otro clip de la perspectiva de lo que sería el jugador 1. Lamentablemente el modo cine solo guarda una de las dos perspectivas, así que no hay clips donde se muestre lo que ve el 1 y el 2. Solo podemos encontrar del 1 en alguna situación y del 2 en otra. Entonces, como el servidor recibe y envía constantemente la posición de ambos jugadores, entre más lag es mejor, ya que continúa haciéndolo mientras este retraso ocurre, y por lo tanto, de manera local, un jugador estará abajo, pero su posición continuará subiendo, así que de igual forma, siempre uno se mantendrá arriba del otro y debajo. Existen pocos videos de este truco y ninguno muestra más perspectivas, y se puede decir que afortunadamente este truco con los años se ha vuelto más difícil de realizar, ya que muchos hemos actualizado nuestro internet y los tiempos de 1 mega de bajada y 300 kilos de subida son solo un mal recuerdo. Si quieres intentar replicarlo, solo tienes que tener mucho lag para poder intentarlo. En realidad este truco suena más complicado de lo que en realidad es. Solo debes de caminar sobre la misma línea recta, brincar al jugador y seguir, mientras que el otro jugador solo debe de ver el radar y caminar antes de que el otro jugador brinque. La mala conexión se encargará de realizar el resto. Y esta fue la explicación de uno de mis trucos favoritos. Muchas gracias por ver. Ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en la próxima.